Y bueno, se dice fácil. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en este tiempo? Obviamente llegan jóvenes, llegan niños, porque yo me he dedicado desde los pequeñitos, desde que llegan a los 4 años a bailar, donde tienen 2 pies izquierdos, de repente no les gusta, de repente están ahí porque los papás los llevan, a algunos sí les gusta, pero a algunos, ay, que hay algo en niño. Y bueno, pues el amor que le tengo yo a la danza se las transmito a los pequeñitos. De repente le digo a los papás, déjenlos, ellos no van a ocupar un lugar, ellos van a bailar donde ellos quieran y en su momento ocuparán un lugar, tendrán coreografía y sabrán hacia dónde van. Sin embargo, hay que bailar. Y así es. Mi hija inició a los 2 añitos. Ella también entró a bailar, de repente me decía, yo quiero bailar. Le decía, no, Joani, no porque no te lo sabes. Si yo quiero bailar, no sabes. Yo creía que no sabía. Ella veía los ensayos. Resulta que me dicen, pues déjala que baile, a ver, ahí métela. Cuando yo me meto a bailar, bueno, a ver, baila. Mi sorpresa, que ella agarró a un niño y lo siguió todo el tiempo. O sea, todo el tiempo fue siguiendo al niño hacia donde iba. Parecía que ella se sabía la coreografía. Porque el niño iba para atrás y ella se iba con el niño para atrás. El niño hacia adelante y hacia donde el niño se iba, ella lo seguía. Entonces, wow, a mí me sorprendió porque dije, o sea, según yo ella no se daba cuenta, pero pues sí, sabía. A raíz de eso, bueno, yo aprendí que si los niños quieren, por supuesto que van a estar atentos a un lugar. Entonces, es lo que hago, cuando los niños entran de 3 añitos, es que vaya donde quiera. Y efectivamente, la niña o el niño van siguiendo a alguien. Pareciera que está dentro de coreografía. Y bueno, como van creciendo, pues le van agarrando también amor al arte. Logro que pasen a juvenil, la mayoría. De un infantil, me duran 4 o 5 años, pasamos a juvenil. Y bueno, ahí viene lo bueno, ¿no? Viene lo bueno porque viene responsabilidad, viene compromiso. ¿Realmente es lo que te gusta? Porque es bien cierto esto de los valores. Nosotros, aquí en el grupo, ¿de qué forma trabajamos o cómo logramos el tener nuestro vestuario? Pues con trabajo, con esfuerzo. Porque hemos vendido tamales, hemos vendido gelatinas, hemos vendido infinidad de cosas. Anteriormente, aquí en la Feria del Pueblo, teníamos una cabañita, donde, bueno, ahí vendíamos agüita de la que ataranta. Digo, si no la vendíamos nosotros, cualquier gente la iba a vender. Pero bueno, vendíamos nosotros ahí. De esa forma manteníamos el grupo. Obviamente los papás sabían que teníamos a los jóvenes, pues, nos apoyaban a vender dentro de esa cabañita. Era el enseñarles que todo cuesta. Porque el darles las cosas, y lo vemos ahorita, ¿eh? Ahorita con los alumnos que tenemos, pues hemos generado y gracias a Dios ahorita tenemos suficiente vestuario. Pero detrás de eso hubo trabajo. Trabajo de los jóvenes y que cuidara y su vestuario se arrugara o no lo maltrates. Porque al final de cuentas me costó. Me costó a lo mejor la vergüenza, perder la vergüenza de ir a tocar la puerta y no me compra un tamal o encontrarte en la calle alguien y vendo tamales porque también tuvimos gente que como que no les quería, no les gustaba el vender o hacer una actividad, ¿no? Sin embargo, bueno, los impulsamos a que lo hicieran. De esa forma valorar el vestuario, valorar lo que se ponían. Y yo lo veo de repente con quien no les ha costado. De repente el vestuario, pues ahí no te cuesta, pues no lo pidas. Entonces digo, es un valor que también aquí en el grupo les hemos dado a los chicos para que ellos también valoren. La constancia, por ejemplo, aquí en el grupo, hay lugares, le llamamos aquí solistas, por ejemplo. Hay lugares donde requieren ellos ser constantes
para obtener ese lugar. ¿Ese nivel? Pues si yo quiero bailar, por supuesto, debo de ser puntual, debo ir al corriente con mis pagos, debo de asistir, que es lo importante, ¿no? Entonces, porque yo quiero bailar tal baile, ¿no? Quiero bailar Jalisco, por ejemplo. Pero si no soy constante, no voy a lograr entrar a ese cuadro, por ejemplo. Entonces, la constancia también es importante. Entonces, sí creamos en los chicos ciertas disciplinas. Sí, y bueno, hemos impulsado a muchos jóvenes a saber qué quieren. Yo recuerdo y tengo muy presente un alumno que llegó ahí porque la mamá metió a sus hermanitas y después el hermano mayor también quiso bailar y él no sabía ni qué. Dice, ay, métete a bailar también. El niño hacía corajes, como que no le gustaba. Y bueno, empecé a ver, Cristian, hazle para acá, Cristian para acá, Cristian para allá. Ahorita Cristian está estudiando igual danza. Me dice la mamá, dice, maestra, de verdad le agradezco porque impulsó a Cristian a saber qué quería. Si usted no hubiera trabajado con él, de verdad ahorita Cristian no sabría ni qué hacer. Y de verdad era un niño rebelde. Pero poco a poquito lo fuimos jalando y niños que de repente me han llegado también, que están mucho en el abandono en casa, o sea, en las maquinitas, andan en la calle y de repente también nosotros los jalamos. A ver, hijo, vente a bailar. La mamá sabe que económicamente pues no me alcanza, porque también es bien cierto, la danza es un lujo, Sí. A veces, ay, los bailables, no son bailables y de verdad cuesta. Un vestuario requiere el aprender, nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que ir a cursos, por supuesto nada es gratis. El que un niño esté dentro de un ballet folclórico también cuesta. Los decanos. No es nada más de ven y no hagas nada. ¿De qué forma? Bueno, pues es una recompensa, ¿no? A lo mejor no pagas una colegiatura, pero me apoyas y vienes a arreglar vestuario. Pero me apoyas y hacemos esto. O sea, es el darles el valor. No es gratis. No es gratis. O sea, de verdad, vamos una con otra. Me gustaría que nos hablara un poco más de su paso por el extranjero, su experiencia en el extranjero, los lugares en los que estuvo y los eventos en los que participó, por favor. Bueno, pues también fue una experiencia inolvidable. Tuve la oportunidad de estar en una compañía que se llama Recreación, está en la ciudad. Ahí nos hicieron una invitación para participar dentro de varios festivales. Ahí nos fuimos, bueno, me fui un mes, estuve en Alemania, en Francia, Polonia, Bélgica, en diferentes festivales. Y bueno, la experiencia muy, muy padre, estar en el extranjero es otra cosa. Bailando, pues mucho más. Haciendo lo que nos gusta, mucho más. De verdad que yo siempre decía, ¿cómo es posible que se les olvide el himno nacional? Que no se lo sepan. De verdad, los nervios, la emoción. Sí, o sea, así de repente llega. Recuerdo en un festival, pues nos tocó cantar el himno. De verdad, sí, con lágrimas, la piel se enchina. Y sí se llega a olvidar. Digo, sí me ocurrió de que se me olvidara. También somos ricos en folclore. Digo, cada país tiene lo suyo, pero como México, no hay dos. De verdad, en los festivales que me tocó estar, siempre casi éramos los que cerrábamos. Esperaban con mucha emoción a México. Por el tipo de vestuario, los coloridos, la alegría, exactamente. Entonces siempre esperaban así como que México, wow, viene México. Se hacen unos desfiles, aquí en Ozumbilla, bueno, también se han hecho, se hacen unos desfiles, reúnen a todos los países, todos los que participamos. Requerimos portar el vestuario, en este caso pues vamos con Jalisco, se lleva la música en vivo,
Y bueno, vamos con el mariachi, ¿no? Con los músicos atrás, portando. También lo padre es que, bueno, se hace el desfile como cuando aquí vamos en pasa la imagen, la procesión, que toda la gente espera en vallas, así esperan el desfile. Van todos los países, todos los grupos y todos con música en vivo, todos bailando, aunque vamos caminando, pero bueno, también vamos bailando de repente. Van pasando y conforme vamos pasando, también la gente, el himno, digamos, allá también de México, es el Cielito Lindo. Lo corean, el ya, también, o sea, pasa uno y el escuchar, el ver, cómo lo corean, también se nos enchina la piel. Pero sí, la verdad, una experiencia muy, muy padre el viajar. He tenido la oportunidad de estar dos veces en el extranjero. La primera vez fue en el 2008, la segunda vez fue con la misma compañía en el 2013. La segunda vez, bueno, pues ya estuve...